felicidades en el fin de semana de las madres. ¿Cuántas madres hay aquí? Ay, Dios mío. Ah. Mejor, y abuelas también que son madres. Sí. Doblemente. Muy bien. Sí, este es el día de ustedes, ¿ah? Bueno, que vinieron a la casa del Señor a adorarle y a tener buena música. Y yo en el piano también. El pastor cuando dijo eso, me acordé también, ¿no está el pastor? Míralo. Pero lo que no sabe, después de esa noche hicimos el dúo dinámico. ¿Verdad? Fue algo muy bonito y espero que se repita, que nos vayamos en gira usted y yo. ¿Qué usted cree de eso? Después lo vas a perder, ¿no? Fue algo muy emotivo y... Bueno, la última vez que estuve aquí hace ya como un año y medio, ¿no? ¿Año? ¿Año algo así? La única diferencia ahora de la última vez es que tengo algo en mi dedo. Porque tengo a mi esposa, mi bella esposa Alexandra. Está bien, amor, para que lo bella que estás. Y no solamente que bella que está, lo bella que están. Porque vamos a ser padres. Quizás sea una niña. Quizás nos dijeron 80%. Yo dije, bueno, 80% niña y 20% ángel. Así que la tendremos para octubre. Estamos muy felices. Y abuela también, que vino, póngase en pie para que vea qué linda está. Abuela de Alexandra. ¿Quieres decir unas palabritas? Ella me va a matar por esto, pero... Dios les bendiga. Amén. Pues esta noche para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes, madres, porque pronto me uno a ustedes. Pues definitivamente les damos gracias y toda la gloria a Dios por habernos enviado madres como ustedes a bendecirnos y a criarnos como lo han hecho. Pues agradecemos que estén aquí y esta noche es su noche y se la dedicamos a ustedes. Dios les bendiga. Amén. Bueno, como le decía, la última vez que vine, hace como un año y medio, había estado haciendo una gira de unos 15 países. Como resultado de esos 15 países, es una inspiración impresionante porque uno se inspira, ¿no?, de parte de Dios y de las experiencias que uno tiene. Diferentes culturas, que hablan diferentes idiomas, visten diferente a nosotros. A mí me han vestido al estilo indio, al estilo filipino, hasta el estilo africano del oeste, que son muy diferentes los atuendos de África, ¿no? Un continente grandísimo. Hasta en uno de estos viajes me dieron el honor de tener ciudadanía honoraria, honorífica. Bueno, ¿cómo se dice? Honorífica, igual. Del país de Nigeria. ¿Conocen a Nigeria? Sí. Ya llevo yendo a ese país unas 20 veces. Y me dieron un nombre hasta nigeriano. Lo quieren escuchar, se llama Opoyemi. Quiere decir, la alabanza me cae como una ropa. O sea, yo visto de alabanza. Es un nombre muy especial, ya que las veces que he ido allá he dirigido orquestas hasta de 2000 cantantes, un coro impresionante, con una orquesta de tambores. He tenido en los conciertos 100 bailarines frente a mí, así con un piano de cola. Voy a tocar una de esas piezas para que escuchen los instrumentos que se tocan en esa área, esa región. También incorporé instrumentos de Australia, de Asia, del norte de Europa y hasta de Brasil. ¿Están listos? Un aplauso a Noel en el sonido también. Director de la orquesta.